felinos y felinas, ¿cómo andamos? Estamos aquí en Endling Extinction is Forever. Juego que me ha llamado la atención porque lo he visto por internet. El cual vamos a encarnar a lo que sería una zorro mamá, un zorro papá. Y tendremos que cuidar de nuestras crías, ¿vale? Y a ver qué tal, porque he visto un vídeo, me ha llamado la atención y he dicho, oh, que hay demo. Voy a probarlo, porque ya sabéis que yo al final probo demos y si me gustan, tela. Lo que voy a hacer, lo primero es una fotico a esto, porque va a ser una buena foto. Tu recién nacido necesita tu protección, resiste como la última zorra en la tierra. ¡Ah! Somos la última zorra en la tierra. O sea, somos el último animal. ¡Oh! ¡Viene! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué cucos, tíos! Dios, qué bonitos. Hostia, me van a morar, ¿eh? Va a haber algo crudo y voy a llorar. Va a haber algo crudo y voy a llorar. Vale. Noche. Salto. Para rastrear presas cercanas. LB. ¿Cuál es el LB? Este. Vale. Lleva comida a tus cachorros. Claro, el problema es eso, ¿no? Que si, son cuatro, ¿eh? A ver qué tan buena mamá soy, ¿eh? No voy a dejar que ningún cachorro se muera de hambre. Eso está bastante clarísimo. Joder, macho. Vale, joder, macho. Vale, lo estoy viendo. Mierda. ¿Cómo se caza? RB, tío, es que... ¿Y ahora? Vale. Tengo lo que es, creo que una rata. Tengo cuatro cachorros. A ver cuántos se mueren. O igual me puedo morir yo. Creo que me podía morir yo también, ¿eh? Claro, cuando se hagan grandes, la comida tendrá que ser más grande, ¿no? ¡Oh, cucudita! ¡Ay, cómo bosteza! ¡Me ale! ¡Ay! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! 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 ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡Tío, que eso es una trampa! ¡No! 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 ¡No vayas! ¡No, tío! Es que... ¡Mira qué cuco! ¡No, tío! ¡No! 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 ¡Que me lo veo! Voy a acercarme el micro. Tío, no. Joder, que son muy bonos, tío. ¿Qué coño es eso? ¡No, tío! Esto es obligatorio por lo que veo, porque... Igual el juego trata de rescatar a la otra cría, ¿eh? Noche 2. Pulsa para rastrear a tu cachorro perdido. LB. Joder, LB es... LB, tío. Ah, vale. ¡Ah, vale! Vale, espera. Para correr. ¿Qué coño es eso? Hostia, tío. Eso no es un humano, ¿eh? Vale, tengo que encontrar a mi cachorro perdido y comida. Vale. La comida también está por aquí. ¿La ha mordido o la ha matado? Tío, es que... Me veo que lo voy a encontrar muerto y... Me va a pasar factura, ¿eh? Tío, lo voy a pasar mal. No me gusta que juegos así demuestren... La crueldad, ¿no? La crueldad que hoy en día hay. Me va a dar mucha pena. Que es verdad esta crueldad. El resto acaba aquí. Encuentra comida para tus otros cachorros. Oh, tío... O sea, que el objetivo va a ser... El objetivo va a ser encontrar a la cría perdida. Hijo de puta. Te pillé, majo. Claro, si avanzo un poco... O sea, ¿hay alguna manera de...? No. No hay manera de ver...
Vale, quiero mirar. Ahora vuelvo con mis crías, ¿eh? Claro, es que el olor se habrá perdido aquí. Habrá que seguir avanzando, eso está bastante claro. O sea, el objetivo igual será llenar el estómago a mis crías totalmente y luego buscar mi última cría. Espero no llegar tarde, tío. Espero no llegar tarde. Es un empiezo un poco cruel, tío. Es un poco cruel. Me da mucha pena. Tus cachorros han crecido. No sé si eso es bueno o malo, ¿eh? ¡Mírales! ¡Lucita más bonita! ¿Cómo han crecido? Hay que darles más de comer, ¿eh? Mamá, cachorrín. Claro, un momento, ahora que lo pienso. ¿Cómo es posible que yo haya dado...? ¿Qué hacéis? ¿Pero quedas en casa, putas? ¿Que no me sigáis? ¿Que os quedéis en la puta casa? ¡Mírale! ¡Uno es rosa, tío! ¡Uno es rosa! Enamorado. Vale, hay comida en el otro lado. Vamos, chicos. ¿Qué dice? ¿Para? ¿Cómo que acariciar? ¡Venga, vamos! ¡Eh! ¡Bichos! Seguidme. Buah, a ver quién la palma hoy. ¿Cómo les acarició? Me ponía que podía acariciarles, ¿eh? Vale. A ver, niños. Es que la van a palmar, ¿eh? Hay un coche ahí. ¿Ese coche estaba antes? Tío, ahora no puedo ir corriendo. Porque si corro... si corro... Claro, pues eso. Bueno, puedo hacer esto. No puedo correr mucho. Vamos, niños. Mírale cómo saltan. Qué patucos. Una pregunta. ¿Pero no sabe nadar este o no sabe nadar ninguno? O sea, este no sabe nadar, ¿no? Mierda. Tío, me cago en la hostia. Venir aquí, coño. Es que, ¿para qué venís? A ver, quedaos aquí. ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es ese símbolo? Ah, ese símbolo será el de mi hogar. A ver, ¿no hay algún botón? ¿No hay algún botón? No. ¿Será ese? No. A ver. ¿No hay algún botón para que se queden quietos, tío? No sé, que, por ejemplo, que se queden aquí, ¿sabes? Mira. Tío, es que claro, no puedo meterlos en el agua, tío. No saben nadar. ¿Y se me van a morir de hambre? Pues nada, pues buscaremos más comida por aquí. Tío, es que es el problema. Si no saben nadar, ¿qué hago yo ahora? Me apunta todo el rato que... Ah, mira, hay comida por ahí. Vamos por aquí. Creo que se van a morir de hambre, tío. Es que no paran de... No paran de correr. Quieto. Cámaras de seguridad, eh. Mierda. Mira, encuéntralo, chicos. Te pillé, majo. Niños. Aquí. Está comiendo, ¿eh? Mira, mira cómo comen. Vale. No sé por qué me apunta. Aquí no hay nada más. Vamos, niños, que hay cámaras de seguridad, por ahí hay humanos y... La noche está acabando, deberías volver al... Vale. ¡Ah! Vale, vale, hay que volver al refugio. Vamos, niños. Claro, me imagino porque saldrán los humanos, ¿no? Si salen los humanos es game over, supongo. Vamos. Soy una buena mamá y mi objetivo es cuidar a mis crías.
Tío, es que a ver. Me imagino que tendré que cuidarlas hasta que sean adultas, porque si no, entonces es que se van a ahogar en el agua. Digo yo, ¿eh? Y no pienso dejar que mis crías se ahoguen. No quiero que se muera ya ninguna, o sea, vamos. O sea, ya bastante cruel ha sido el principio que me ha hecho que se muera una. Vamos. Ahora, venga. Mira, ahora sí que corréis, ¿eh? ¡Ja! Supuestamente durmiendo un animal. ¿Dónde vas tú? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Mírale, qué cosita más bonita. Hala, vuelta a dormir. Hala, venga. ¿Habrá momentos en los que me dejen ir sola? No, claro, tienen que venir conmigo. Si es que no podía ser otra. Claro, ese problema, no puedo alejarme como madre. Carne. Por aquí. Sí, sí. Chillar, chillar. No sé si pasar por ahí es buena idea, ¿eh? Ah, vale. Claro, pasaré yo, pero las crías pasarán, ¿no? También, ¿no? Las crías pasan. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Que no lo había visto! Uf. Pues menos mal que he pasado yo, ¿eh? ¡Ay! ¡Estoy herida, ¿no? Estoy herida, tío. La he cagado. ¡Ya no corro, tío! ¡Ay! ¡Te pillé, majo! Venga, con esto... ¡Hostia, tío! ¡Ya no corro! ¡Estoy herida! Pff, la cagué. Ah, bueno, sí que corro, pero... muy lentamente. Tío, ¿y cómo...? ¿Qué ponía? Tengo que... pero claro... ¿mis crías morirán? O sea, una de mis crías va a morir si yo paso por ahí. Vale, ese búho seguro que implica que alguna va a morir. Tío, es que es eso, yo no quiero llevar a mis crías, ¿sabes? Ah, mira, ya estoy bien. Vale, 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 o sea, es temporal, vale. Es temporal. Perfecto. Oh, me está gustando el concepto del juego, tío, es muy bonito, es... es muy cuco y cruel. Vamos. Pero es el problema. Ahora el es como es una demo, no sé si la demo tendrá objetivo, pero... ¿el objetivo exactamente cuál es? Que sí, niños, que sí, que nos dejo. Sobrevivir hasta que... encuentre a... a la... a es que claro, no puedo irme muy lejos porque la cría... estas crías me siguen. Que si no me siguieran, pues sería otra cosa. Pues que me siguen a todos lados. Aquí hay... toma, come. ¿Ya? Vamos. A ver si consigo llenaros la tripa por completo. Soy una buena mamá y ninguno va a morir. Bueno, ¿qué? A ver... tío, me estoy alejando muchísimo igual, ¿eh? Tío, el olfato de este zorro es la hostia, ¿eh? Hostia, hay un humano allá, ¿eh? No, es que... nada, nada, nada. Fuera, fuera, vámonos, que se va a hacer de día. Es que tengo que venir aquí sin las crías, porque es que no puedo correr. No hay un botón de dejarlas quietas en un solo sitio, si no, pues yo qué sé, las dejaría... no pescar. Las dejaría quietas en un lugar en concreto. Pero claro, tío. Iba a decir, me falta una, no, 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 están todas. Vamos, anda. No, no, por aquí no.
Creo que no voy a llegar. Se va a hacer de día. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me muevo? Vale, ¿qué pasa que no me muevo? ¿Hola? Vale, no sé por qué mi personaje no se mueve. O sea, vale, se me ha desconectado el mando, es distinto. ¿Cómo corro ahora con...? Vale. Hostia, tío. Jugar con teclado y... Se va a hacer de día, me van a pillar. He oído algo, ¿eh? Vamos, chicas, porque nos van a pillar y nos van a matar. Mira, al menos os he dado un buen conejo. Joder, hostia, es que jugar con teclado, tío, es asqueroso, tío. Vale, ya funciona él. Volvemos fuera. Es lo que digo. O sea... ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! Vale. ¿Y ahora? O sea, me tienen que coger. Pues la demo termina aquí. Una mierda. Te vas a comer una mierda. ¿Se va a quedar ahí siempre? Veo que se queda ahí, ¿eh? Veo que hemos perdido la casa. Veo que hemos perdido la casa. Ya no le veo, ¿eh? Espera, ya no le veo, ya no le veo. Volver. Igual había que alejarse, ¿eh? Sí, creo que había que alejarse. A ver. No está, está ahí el hijo puta. Vamos a pillar algo de comida. Vamos a pillar de comida. Está ahí el cabrón. No estoy oliendo comida, así que mal asunto, Muy mal asunto. Mis crías se van a morir de hambre, Pero estoy siendo la mejor mamá del mundo. ¡Yepa! Es que es eso, tío. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo quito esto? Claro, y si yo paso corriendo, una cría va a morir. Bastante claro. Ya sé que tengo que utilizar mis sentidos para encontrar comida. No es tan fácil encontrar comida. Tío, otra. Me van a matar. Oh, hostia, mis crías están muriendo de sed, hambre ya, directamente. Oye, ¿qué pasa con la comida? Ya no hay. He exterminado toda la raza de animales. Ok. Lo digo en serio, No estoy. Que no hay comida. Bueno, mira. Una muere. Uf, mejor yo que ellas. Mejor yo que ellas. Mira, aquí hay comida. Ah, pues no. Qué cabrón. No había comida ahí. Me dio una trampa ahí. ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué coño es? ¿A qué coño está haciendo esta? Vamos. ¿What? ¿Esto qué es, tío? ¡Ah, amigo! Vale, vale, o sea que los cachorros están... Muy mal, se van a morir de hambre. ¡Ah, no, no! ¡Han encontrado algo! Mira, se van a empezar a comer. ¿No? Venga. ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, qué buena, chaval! O sea que los animalitis... Los animalitis también consiguen... ¡Qué buena!
Vale, no sé, no solo sirven para molestar prácticamente, porque podrían quedarse la madriguera. Bueno, como no quiero hacer el vídeo muy largo, voy a inspeccionar hasta morir. O hasta que se mueran todos los cachorros. ¿Esto es normal, tío? No veo nada, ¿eh? Se va a hacer de día. No sé qué consecuencias tiene que sea de día. Vale, no, espera. Yo he tirado algo, ¿eh? Y no sé si ahí habría comida. Bueno, van a morir. ¡Ah! No hay comida. Lo he tirado para nada, prácticamente. ¿Qué coño está haciendo la cría? ¡Ah! Sí, sí, sí que había comida. Pero si yo no he visto comida, tío. Bueno, vamos a ver lo que pasa, si se sale todo el sol, así veremos el game over del juego. Vamos pequeños. Mira. Cada cría tendrá alguna habilidad en especial. A comer. Vale. Necesitaría un buen conejo. ¿Y otro humano? ¡Hostia! Venga, ahí, dale, dale. Claro, pero solo tengo un camino. Tengo que volver por ahí. Vale, esto me imagino. Claro, es porque es de día, ¿no? Ya es de día. Sí, ahora tengo un problema. Se va a dar la vuelta y yo no puedo volver. Ah, no, no, espera, mira. No se da la vuelta. ¡Fuera, coño! Vale, sea de día. Eso es. Pasar, pasar. Venga, 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 venga. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde vine? ¿Por aquí? No me acuerdo, tío. Creo que sí. Y dale. Creo que puedo dar la vuelta por aquí, ¿eh? ¿Vosotros qué? ¿Os acerquéis un poco o os invito a tomar un café? Perfecto. Algo de comida ya hemos conseguido. Vale. Ah, igual por aquí hago lo que es un atajo, ¿no? Ni se te ocurra coger una de mis crías que vamos, o sea, juro por Dios que te mato. Vale, ahora hueles comida, puta. No sé vosotros, pero a mí este juego me está encantando, ¿eh? Me está pareciendo. ¡No me está dejando! ¡No me está dejando! Es el final. No me. No. ¡Oh! ¡Me ha partido el cuello! Fin de la partida. Has muerto. Tus cachorros no sobrevivirán. Pues una mierda de cachorros, tengo que decirlo. O sea, ese es el final del juego. ¿En serio? ¡Vamos, chicos! Hay un rastro. De la nueva cría. Vale, pues no quería alargarlo, pero igual hago un corte. Igual hago un corte para encontrar a la última cría. Porque no sabía que yo que la demo no había. Esto es comida. Esto seguro que es comida. Toma. Comer un rato. Vale, la última cría estará en la choza. Ya te digo yo. Vamos. Vamos, chicos. Es que no quiero correr mucho. Ahí, mira. Ahí está la cría. O sea, aquí sí que el objetivo es encontrar a la cría. Se la llevó el pescador. ¡Ah! ¡Qué pena haber perdido una, tío! Bueno, no pasa nada. El concepto. También sabemos que si te acercas mucho a las
A los búhos te los matan y no hay manera. O al menos no me han enseñado la manera de... Vale. No me han enseñado la manera de poder evitar a los búhos. Así que nada. Tío, sigue habiendo comida por aquí. Es que me encontraré al pibes. ¡Ah! Estaba huyendo, ¿no? Es que no sé. O sea, tío, ¿qué tan lejos tengo que ir por la comida? ¿Que la tiene él o qué? Ah, no, está aquí. Mierda, hijo de puta. Escapado. Pero bueno, cázalo, mamón. Es que... ¿Somos tontos? Somos tontos. Somos tontos, ¿qué pasa? ¿Pero quieres cazarlo? ¿Quieres agacharte que no se agachaba? Ven aquí, que os va a pillar. Toma. Me da pena haber perdido una cría, tío. Me da mucha pena haber perdido una cría, pero bueno. Al menos sabemos que puedes jugar más de una noche. Es que claro, te ponen a esos dos delante. Y al ponerte a esos dos delante, no sabes si termina ahí la demo. Te matan. O sea... ¡Uah!